Bueno, buenas tardes a todas y todos y todes, si alguien prefiere ser nombrado de esa manera. Hoy yo soy Gabriela Perrota y hoy tengo el placer de compartir esta mesa con Eusebio Rubio Aureoles y con Alejandra López Gómez, que nos van a acompañar para compartir con ustedes este estudio. Iyare o Ayer, depende de cómo lo leamos. Para nosotros aquí sería Iyare. No sé, después me cuentan cómo le dicen en México y en Uruguay, porque el idioma es el mismo, pero hay que ver cómo se lo lee. Y para mí es un placer compartir con Eusebio y con Alejandra esta presentación. Primero voy a presentar a mis compañeros de mesa. Alejandra López Gómez es psicóloga y es doctora en ciencias sociales, y ella coordina el programa de género, sexualidad y salud reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay. Y Eusebio Rubio Aureoles, es doctor en sexualidad humana de la New York University y es director general de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, en México, por supuesto. Hoy, entonces, vamos a compartir con ustedes, no me presento a mí misma, ¿no? Debería. Yo soy doctora en psicología de esta casa de estudios, docente, además, de esta facultad. Y en este caso, las tres personas que formamos parte de la mesa lideramos en cada uno de nuestros países un estudio global que ahora les vamos a compartir algunas ideas en relación a lo que es el proyecto y tal vez en alguno de los países algunos resultados que empezamos a analizar. Primero les quiero comentar cómo va a ser la dinámica de esta mesa. La idea es que hagamos primero las tres presentaciones y después responderemos preguntas si las hay. Entonces, les invito a que vayan haciendo las preguntas en el chat y después las iremos leyendo. Depende de cómo se dé la dinámica y cuánto seamos, ya somos 70 personas, así que justamente por eso es más ordenado y operativo que las preguntas las hagan en el chat, pero tal vez si nos queda tiempo al final pueden levantar la mano y podemos habilitarles el micrófono para que nos comenten o nos pregunten lo que quieran. Así que voy a primero... Tengo que hacer dos cosas. Eusebio, por lo pronto te digo que hay una sola grabación posible, así que después será la tuya, la oficial. Así que no la pierdas. Les voy a compartir pantalla. Eusebio, a vos que te veo, por favor, decime si se ve bien así la pantalla. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Bueno, esta encuesta internacional sobre salud sexual y salud reproductiva en tiempos de COVID-19, que se dio en llamar Iyare, por las siglas en inglés, International Sexual Health and Reproductive Health During COVID-19. Es un proyecto global que está liderado por la Universidad de Ghent en Bélgica y por la London School of Hygiene and Tropical Medicine de Inglaterra. En realidad este proyecto toma el programa de salud reproductiva de la OMS. La OMS, tal vez no todas las personas que están escuchando saben, tiene un programa específico de salud reproductiva, y ese programa propuso, a partir de ese programa se propuso desarrollar un instrumento estandarizado de encuesta de salud sexual, solo de salud sexual, no de salud sexual y reproductiva, para usarlo en diversos contextos globales. Podía ser para una encuesta en sí misma o para sumarlo a otras encuestas. De ese proyecto surgió este otro,
de esa idea original, de esa idea inicial, surgió este otro cuando empezó la pandemia. Y ahí entonces convocaron a los representantes de los países que habían participado en el armado de esa encuesta de salud sexual, que algunos países se habían reunido los representantes para discutir esta encuesta, y otros, que es mi caso, habíamos aportado luego comentarios. Entonces ahí surge este gran grupo de aproximadamente 30 países, porque después algunos se fueron sumando y ahora se están pensando en una segunda etapa. Surge esta idea de un proyecto, ustedes ven ahí los países que están participando. En Argentina, este es el equipo que me acompaña en este proyecto. Y la idea fue que, a pesar de que se estaban haciendo varios estudios poblacionales sobre COVID-19, ninguno de estos estaba centrando en la salud sexual y la salud reproductiva. Entonces, el objetivo general de este proyecto es comprender mejor la situación de la salud sexual y la salud reproductiva entre las personas adultas durante la pandemia. Aquí tienen en Argentina una de las... de los instrumentos que utilizamos para la difusión en las redes sociales para que las personas se enteraran de que estábamos participando en este estudio e incentivar a que respondieran a la encuesta. Las redes sociales que utilizamos fueron Facebook, Twitter e Instagram. Miren que ahí está. ¿Por qué se hizo una encuesta online? Se hizo una encuesta que se respondió solo de manera online. Estábamos todos y todas en cuarentena en todos los países en el momento en que esto se inició. Los objetivos específicos de este estudio tienen que ver con determinar el impacto de las medidas de restricción social, el ASPO, en nuestro país por COVID-19, tanto en la salud sexual con foco en el sexo no protegido, como en la violencia doméstica con un enfoque en la violencia de género, en el acceso a productos y servicios esenciales de salud reproductiva, incluidos los anticonceptivos, el aborto y los servicios de salud materna, y también en la salud mental. En algunos países también se tomó un componente de nutrición que no tomamos en Argentina. Y en otros países, que ahora nos contarán Eusebio y Alejandra, me parece que tampoco lo tomaron en esos dos países, en México y en Uruguay, también se tomaron algunos temas en relación a la mutilación femenina, por ejemplo, que en algunos países del mundo todavía sucede. Se trató entonces de una encuesta, bueno, se trata todavía, porque hay países que todavía están transitando en la etapa de recolección de datos, de una encuesta transversal vía plataforma virtual con este software que ustedes ven ahí. Es un muestreo aleatorio por conveniencia, es decir, que no es una muestra estadísticamente representativa, salvo en los países que pudieron hacer una convocatoria focalizada y utilizar un sistema de cuotas. En la mayoría de los países no es estadísticamente representativa. Y la particularidad de este estudio global es que el planteo inicial fue que cada líder de país tiene el primer acceso a los datos nacionales. Es decir, en Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos acceso a nuestros propios datos y tomamos las decisiones acerca de qué datos se comparten, porque el objetivo es doble. El objetivo es investigar qué pasa en nuestro país y en cada uno de los países participantes, pero además y sobre todo poder hacer un estudio global y comparar los datos entre los diferentes países. Este estudio está dirigido a personas mayores de 18 años que quisieran contestar la encuesta online, tenían que tildar un consentimiento para poder acceder a la encuesta. En muchos países hay dificultades para poder entrevistar personas menores de 18 años, por eso en este estudio directamente se planteó que fuera a personas adultas. El tamaño de la muestra de cada país depende de la población a la que cada país pudo alcanzar. La consigna era que por lo menos tenía que haber 200 encuestas para poder participar del estudio global y establecer algún tipo de comparación con otros países.
Y como les decía, el enlace de la encuesta se difundió por redes sociales. Dentro de lo que plantea el proyecto como estado actual de conocimiento, básicamente lo que se pensó para empezar este estudio tiene que ver con antecedentes de otras pandemias y las consecuencias de las pandemias y en este caso también de las medidas de aislamiento social. Por ejemplo, en relación a el aumento de situaciones de violencia de género. Y el Instituto Guttmacher ya había observado cuando comenzó este estudio que muchos países habían interrumpido los servicios de salud sexual y salud reproductiva, y también las cadenas de suministro, es decir, los insumos, los medicamentos, los anticonceptivos, en este caso también, podía reducirse la disponibilidad también de preservativos durante la pandemia, y entonces poder pensar en las consecuencias de esto. Entre estas consecuencias nos interesa evaluar qué pasa con los embarazos no intencionales, con el acceso a los servicios de aborto y con si se están garantizando y se han garantizado durante las medidas de aislamiento los servicios esenciales como en este país se estableció que era imprescindible que así sucediera, que se mantuvieran los servicios esenciales y el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y salud reproductiva están planteados como servicios esenciales. Nos interesa hoy compartir con ustedes qué nos pasó con la cocina de esta encuesta global. Y en este caso yo les quiero contar qué nos pasó en el equipo de Argentina. Tuvimos intercambios y discusiones tanto con quienes coordinan en Bélgica e Inglaterra el estudio a nivel mundial, como con líderes de otros países, por ejemplo con Eusebio y con Alejandra, y con algunos otros pocos países de habla hispana que también participan, e intentamos en el inicio, como teníamos que hacer una traducción de la encuesta, porque la encuesta original estaba en inglés, intentamos en un principio encontrar un consenso que nos permitiera utilizar la misma encuesta en los países de habla hispana. Cosa que era difícil, porque por más que hablamos todos en español o castellano, lo que sucede es que las maneras de decir ciertas cosas son diferentes, y en lo que estábamos de acuerdo es que necesitábamos que fuera, digamos, amigable la encuesta, y que todas las personas de cada uno de nuestros países se sintieran a gusto contestándola y no sintieran que el lenguaje no era el que podían entender o el que tenían ganas de encontrar. Entonces hubo un momento en que se acordó que de todas maneras cada país iba a tener su propia encuesta, su propia traducción, su propio link de acceso. Y eso permitió que si bien consensuamos una traducción, después pudimos cada uno establecer ahí algunos detalles de cómo dirigirnos a las personas que estábamos encuestadas. Y hay una particularidad en relación a Argentina, y nos contarán Eusebio y Alejandra si esto fue un tema para ellos o no, que es que el marco normativo argentino, el marco legal argentino en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, es un marco importante, amplio, y que eso nos interpeló y nos obligó a reconsiderar algunas formas de preguntar. ¿En qué, por ejemplo? Por un lado, nuestro marco normativo implica que es necesario garantizar el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos de manera gratuita. Y también la atención en salud sexual y salud reproductiva en general. Y la atención de situaciones de embarazo, parto y puerperio. Estos son derechos consagrados en nuestro país, que se basan en derechos consagrados internacionalmente, pero que no todos los países tienen un marco legal que efectivamente garantiza estos derechos. Entonces, las dificultades de acceso en nuestro país implican vulneración de derechos. Y necesitábamos poder medir esto, si esto estaba sucediendo o no, si se estaban garantizando los derechos. En este sentido, esto nos diferencia de algunos países del mundo, no necesariamente de México y de Uruguay. Por otro lado, algo muy importante para nuestro equipo
era revisar qué pasaba con la perspectiva de género en la encuesta. Y en principio nos encontramos con que había muy poco lugar para la diversidad sexual y corporal en general, para tener en cuenta distintas orientaciones sexuales, distintas posibilidades de relaciones de pareja, y también muy poco lugar para el reconocimiento de la identidad de género. Y dentro de nuestro marco legal argentino, tenemos una ley de identidad de género que es pionera y es ejemplo para la región, y que entonces era muy importante lograr que la manera de preguntar incluyera a todas las personas. Y eso implicó discusiones con el resto de los países y con la coordinación general para ver cómo incluir la identidad de género y no poner solamente y simplemente, entre comillas, sexo. Si era sexo femenino, masculino y ya. Luego, el acceso al aborto. Bueno, también nos importaba mucho, nos sigue importando, pero nos importaba mucho a la hora de la traducción, etcétera, poder evaluar el grado de cumplimiento de la normativa argentina, que en este tema, ustedes sabrán o no, que en nuestro país el aborto es legal por causales. Hablamos de interrupción legal del embarazo y las causales son las que establece el Código Penal. Ahora se han presentado proyectos en el Congreso Nacional para ser debatidos sobre una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero si bien esa ley todavía no está promulgada, sí es legal por causales el aborto en nuestro país. Por lo tanto, necesitábamos poder medir el acceso a este derecho. Y por otro lado, nos encontramos, por ejemplo, con que en la encuesta inicialmente se daba, por supuesto, en la manera de preguntar que si una persona estaba embarazada, iba a continuar con ese embarazo. Y necesitábamos poder preguntar, por ejemplo, si quería continuar o no, o si estaba pensando en interrumpirlo. Luego teníamos que tener en cuenta las diferentes situaciones del país, las diferentes fases. Nuestro país es grande, largo, y ustedes saben que en estos meses hemos tenido y tenemos aún diferentes fases en los distintos lugares del país, y también los tres subsistemas de salud que hay en nuestro país: la medicina privada o prepagas, las obras sociales y el subsistema público. Y finalmente hay un apartado de salud mental que nos interesaba mucho, pero la verdad que ahí no logramos todos los acuerdos que queríamos lograr para preguntar como queríamos preguntar y obtener datos que nos sirvieran de base para sacar algunas conclusiones. Todavía no analizamos este ítem, pero se tomó una escala para medir depresión, pero tuvimos ahí varias discusiones también para adaptar las categorías en relación a las respuestas posibles. Y bueno, cuando tengamos resultados de esto, veremos si vale la pena compartirlos. Ya hemos cerrado en Argentina la recolección de datos y estamos empezando el análisis, y les comparto solo dos o tres datos de resultados preliminares. En principio, tenemos 845 encuestas, gran mayoría de mujeres, 80% de mujeres y 19% de varones. Una mujer trans, un varón trans y dos personas que se definen como no binaria. Nos encontramos con que la gran mayoría, no plantea dificultades en el acceso a anticoncepción durante las medidas de aislamiento. Esto es muy bueno, porque si es real, y lo digo así a propósito, implica que, bueno, entonces sí, se sostuvo la atención esencial como estaba planteada. Pero nos llama la atención que dentro del menor porcentaje de dificultades en el acceso, el mayor porcentaje está dado en las personas más jóvenes. Y eso es una preocupación y tenemos que tenerlo en cuenta. Por otro lado, de las personas que respondieron que utilizaban preservativo como método anticonceptivo, ahí también lo que nos interesaba es ver cuántas usaban preservativo como método anticonceptivo y las que usan preservativo solamente o preservativo más otro método anticonceptivo. Y lo interesante también es que las personas más jóvenes son las que más utilizan el preservativo.
Luego, en relación a la satisfacción sexual, elegimos algunos datos, hay un montón de datos que más adelante podremos compartir. En relación a la satisfacción sexual, lo que nos llamó la atención es, fíjense que ahí hay dos cuadros, que uno tiene que ver con la satisfacción sexual antes de la pandemia y la otra durante la pandemia. Lo que nos llamó la atención es que durante la pandemia, tanto las mujeres como los varones plantean que tienen mucha menor satisfacción sexual. Y esto es para tener en cuenta, para tener en cuenta qué nos pasa durante esta pandemia y pensar en estrategias para salir de esta situación. Y finalmente, este es un dato raro, en esta mesa no tenemos a la representante de Panamá, porque bueno, la mesa se armó así en su momento, pero Panamá ya terminó de recabar los datos, y tiene un dato parecido a este que nos llama mucho la atención, que es que los varones refieren sufrir en un porcentaje más alto situaciones de violencia que las mujeres. Eso es muy raro, de violencia doméstica además, y sobre todo de violencia psicológica. Tanto antes de las medidas de aislamiento social, como durante el ASPO. Y todavía no tenemos las conclusiones finales de esto, pero hay dos cosas que estamos pensando. Y una la hemos compartido con la colega de Panamá. La primera tiene que ver con qué supone la persona que está contestando, qué supone que es sufrir violencia, ¿no? Por un lado. Y cómo las mujeres en general tienen bastante naturalizadas las situaciones de violencia como parte de su vida cotidiana. Y esto implica que seguramente no declaran sufrir situaciones de violencia, aunque las sufran. Eso por un lado. Y lo otro tiene que ver con las preguntas, con cómo se hicieron las preguntas en esta encuesta y consensos que fue necesario hacer y que por ahí hubiéramos querido preguntar más en particular para tener respuestas más claras, sobre todo sobre este tema. Entonces, pensamos que los resultados pueden orientar políticas públicas tendientes a reducir el impacto de la pandemia y de las consecuencias de la pandemia, y también para guiar otras investigaciones. Entonces, estamos pensando una próxima encuesta local que focalice en lo que no pudimos preguntar o que se nos abren nuevas preguntas a partir de las respuestas que obtuvimos. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Alejandra, así aprovechamos el tiempo. Por favor. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Un gusto estar aquí con ustedes, contigo, con Eusebio y con todos quienes nos acompañan. Les mando un saludo desde Montevideo. Y, algunas cuestiones que la presentación de Gabriela ya enmarcó. Quiero hacer un par de comentarios. En primer lugar, decirles que para nosotros esta fue una oportunidad muy interesante porque en realidad Uruguay, como decía Gabriela, creo que en varios países ha pasado esto, es decir, la salud sexual y reproductiva de alguna manera había salido un poco del tema de agenda durante el COVID. ¿Sí? Otros temas adquirieron mayor relevancia y de alguna manera la percepción que teníamos acá en Uruguay era que se había desfigurado un poquito, digamos, la relevancia social de este tema en este contexto de pandemia y además en un país que además había, como en el caso de Uruguay, que en eso es similar al caso de Argentina, con un nuevo gobierno en marzo de este año, ¿no? Entonces el nuevo gobierno asumió el 1 de marzo, el 13 de marzo Uruguay tuvo su primer caso positivo de COVID y a partir de ahí bueno, se empieza a desencadenar un poco lo que cómo han sido estos procesos con las particularidades de cada contexto país, pero bueno, al mismo tiempo con las características globales que ya sabemos y que no me voy a detener en eso. Pero sí decirles que
en los temas y los problemas que comenzaron a emerger más claramente, digamos, en la preocupación social, tuvieron que ver fundamentalmente con los temas de salud mental, con los temas de violencia, obviamente con los asuntos económicos y de, lo que significaban los cambios en las situaciones de ingresos económicos de las personas y las restricciones de movimiento o el llamado distanciamiento físico sostenido o distanciamiento social. Esos fueron los grandes temas que sucedieron, que se colocaron en la agenda. Muy ocasionalmente surgió alguna preocupación por la atención de los partos, muy ocasionalmente alguna preocupación por el acceso a la anticoncepción o el acceso al aborto. Ustedes ya saben que en Uruguay es de acceso voluntario hasta las 12 semanas de la gestación. Pero en realidad esos planteos tuvieron una expresión bastante marginal en la prensa, en el debate público, en la consideración de las políticas públicas, y fueron temas muy puntuales en un contexto donde los focos de atención estaban puestos en otros temas. Y de hecho, los emprendimientos de investigación que se sucedieron durante este año en el Uruguay, casi todos han tenido que ver con asuntos relativos a la salud mental, a la violencia, fundamentalmente en el ámbito doméstico, producto de las medidas de confinamiento, y después otros temas más vinculados a ingreso, participación laboral y demás. Entonces, en realidad, este es el primer instrumento que tenemos que nos permite explorar, digámoslo así, bueno, esto que ya Gabriela explicó claramente en el antes y el durante el confinamiento. Esa es una primera cuestión. Es decir, por tanto, para nosotros es una muy buena oportunidad. Nosotros estamos preparando una encuesta nacional poblacional, estadísticamente representativa, en acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística sobre comportamientos sexuales y salud, pero es una encuesta de más largo aliento que estamos proyectándola para el 2022. Con lo cual, esto era un buen escenario que nos permitía sondear, tener una primera aproximación al campo en este contexto tan particular. Como ya fue dicho, este es un emprendimiento internacional, no me voy a detener en esto. Tenemos actualmente concretamente 22 países, algunos, como decía Gaby, al comienzo teníamos 40, después fueron 30, ahí siempre esa línea de flotación, porque acá hay una cuestión que es muy importante que ustedes sepan, y es que hubo un proceso formal también que nos implicó a cada uno de nuestros países para formar parte de este emprendimiento, poder contar con los avales de los comités de éticas correspondientes. Y esto en no todos los países resultó posible, además de también señalar de que esto, digamos, los recursos financieros de este estudio corrían por cuenta de cada uno de los países que se involucraban, es decir, no había un financiamiento específico. Esto también fue generando de que para algunos países que estaban inicialmente interesados no fuera luego posible sostener su participación, tanto por cuestiones de los comités de ética, que no siempre son sencillas de gestionar, como por cuestiones también financieras u otros factores. En concreto, nosotros tenemos 22 países que actualmente han completado y están en fase de finalización de completar la encuesta, y entre ellos los países que formamos parte de esta mesa. El equipo es un equipo, como decía Gaby, bueno, del Instituto de Psicología de la Salud, del Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva. Están ahí los nombres de los compañeros: Nico Brunet, que es corresponsable del proyecto conmigo, Marcela Schenk, Juliana Tórtola y Mayra Fernández. Y como decía Gabriela, bueno, hemos participado de la adaptación y de la traducción del cuestionario, con la discusión que esto implicó, que en todo caso después podemos trasladar un poquito más al interno de los países hispanoparlantes, y la decisión de incorporar el módulo de salud mental y de nutrición, que eran módulos optativos, incluirlos en nuestra encuesta.
Esto es para que ustedes sepan que el proyecto ya tiene un artículo publicado, está en un preprint, está por ser publicado en una revista internacional, donde ahí se plantean algunas cuestiones generales del proyecto, que en parte tiene que ver con estas cuestiones que estamos conversando, pero también es interesante porque hay una serie de discusiones, les diría, que tiene que ver con la realización de encuestas en temas sensibles, como son los temas vinculados a la intimidad de las personas, como la sexualidad, los comportamientos sexuales, la vida reproductiva, y cuáles son los mejores formatos o plataformas y modos de recolección de los datos para tener datos de mejor calidad. Esta es una discusión que está establecida y está instalada en la discusión metodológica, si son las encuestas cara a cara, si son las encuestas telefónicas, si son las encuestas por celulares, si son las encuestas online en plataformas como la que usamos, que es la ODK, u otro tipo de sistemas CASI, de Computer Assisted Self-Interview, de autorreporte por computadoras. Esta es una discusión independientemente del contexto COVID. El contexto COVID, a su vez, se instaló, casi les diría que, una realidad, y era que la única forma de hacer este tipo de emprendimientos era o a través de encuestas online o a través de encuestas telefónicas, porque la encuesta cara a cara evidentemente no era posible de llevar adelante. Entonces ahí hay una discusión interesante. La segunda tiene que ver con la edad, como decía hoy Gabriela, ¿por qué excluir población adolescente? La protección de los datos personales fue una discusión muy importante. Nuestros países tienen leyes de protección de datos personales. El hecho de que los registros de las respuestas online estén encriptadas en una base internacional protegida, de acceso restringido, como decía Gabriela, es un aspecto muy importante del cuidado, de la protección de las personas que participan de los estudios como respondentes. Y después, combinación de datos nacionales y datos comparables internacionales, y un tiempo de trabajo de campo acordado entre las 6 y 8 semanas para todos los países. En Uruguay lo que hicimos básicamente fue adscribirnos a las normativas generales para todos los estudios y desarrollar una campaña propia a través de las redes sociales que lo que buscamos hacer fue tener una muestra con un criterio de máxima heterogeneidad poblacional, que ya sabemos que no son muestras representativas poblacionalmente desde el punto de vista estadístico, pero que nos permitiera cubrir perfiles diversos. Eso no lo logramos, ahora les voy a contar cómo es el perfil de nuestra muestra. Hicimos un trabajo de campo de 5 semanas, tuvimos un tamaño muestral ya evaluado de 673 casos, y estas son algunas de las imágenes que hicimos en redes. Nosotros definimos una campaña en redes también, como señalaba Gabriela, usando estas tres redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, con mensajes dirigidos a distintos segmentos de la población. El acceso a la base de datos lo que nos iba permitiendo era ir viendo el perfil de los respondentes. Y en base al perfil de los respondentes íbamos como orientando, digamos, la campaña para poder ir recolectando respondentes de aquellos perfiles que teníamos menos, ¿no? Ahora les voy a mostrar. Esta es un poco la evolución de las personas que fueron respondiendo, como en esas 5 semanas que nosotros tuvimos. Y decirles que igual de todas maneras nosotros decidimos mantener abierta la base, aunque el corte para el tratamiento internacional ya lo dimos, pero sí nos interesa recoger un poco más de datos y vamos a estar hasta fin de mes recogiendo nuevos casos. Esta es la caracterización, como ustedes verán, no estamos trabajando acá con porcentajes, vamos a trabajar con números absolutos por un tema que después tenemos que procesar mejor, refinar mejor, porque estos son los primerísimos resultados, pero para tener una idea, voy a ir muy rápido, una idea general del perfil, esperen que me estoy parando cualquier lado, del perfil de la población. Como ustedes verán, las mujeres suelen responder más en el tipo de encuestas, esto suele pasar
en general es muy interesante, suele pasar en las encuestas sobre sexualidad y sobre vida reproductiva, casi todas las encuestas tienden a tener una mayor cantidad de respondentes mujeres, y esto se mantiene en casi todos los grupos de edades. Esta es la distribución que tenemos por grupo de edades. Como ustedes verán, los de 60 años y más, es decir, quienes más, nuestra muestra tiene un protagonismo de gente joven, digamos, ¿no? Dentro de los grupos de edades, y fue descendiendo a medida que avanzaba la edad. Hicimos una campaña específica para la población adulta mayor, que no nos dio grandes resultados, por lo visto, y esto es algo que también tenemos que prestar especial atención. También en términos de residencia, acá estamos usando el binario varón-mujer. Yo ahora les voy a contar un poco una distribución no binaria, digamos, de esta variable, pero en realidad, como son muy pocos casos, también eso dificulta cualquier tipo de apertura. Pero un tema no menor es que, bueno, tenemos una distribución fundamentalmente urbana, obviamente, y de ciudades, de ciudad capital y de ciudades, y menos presencia en las respuestas de los respondentes de áreas rurales o suburbanas. Esta es una tendencia también de nuestra muestra. Como ustedes verán acá, tenemos la distribución por departamentos, y hay una alta concentración en área metropolitana, es decir, Montevideo, Canelones, San José, bueno, eso, y el sur de Montevideo, que es del sur de Uruguay, perdón, que es lo que está más próximo a la capital Montevideo, y al norte, el interior norte, y como ustedes verán, el interior norte, que es el más lejano de la capital del país, es el que tenemos menos respondentes. Esta es una distribución por barrios de Montevideo que no vale la pena que me concentre. El otro rasgo importante es que quienes más responden son los universitarios. O estudios de bachillerato, ¿no? Es decir, que básicamente tenemos una muestra joven, fundamentalmente con mujeres, urbana y universitaria. Ese es el perfil fundamental, digamos, les diría, de esta muestra. Acá tenemos la distribución de nuestra muestra por número de hijos, y como ustedes verán, la mayoría de las mujeres que respondentes no tienen hijos, y en el caso de los varones la distribución es un poquito más, también es una distribución con un número de hijos bajo, digamos. La ascendencia étnico-racial, nuestra población respondente es básicamente, se autoidentifica como blanca. Nosotros utilizamos tanto para sexo-género como para raza-etnia, como está preguntado en la encuesta continua de hogares en Uruguay. Básicamente usamos ese mismo criterio porque después nos interesaba analizar los datos en base a la encuesta continua de hogares nuestra. Lo mismo con residencia, lo mismo con nivel socioeconómico. Religión también, lo preguntamos en base a la encuesta nuestra de Uruguay, y como ustedes verán, bueno, eso tiene que ver con el perfil poblacional de nuestro país, una tendencia a la autoidentificación no religiosa, digamos, que es la mayoría de los respondentes. Y la orientación sexual, acá, como ustedes podrán apreciar, la mayoría de la población se autoidentifica como heterosexual, hay una autoidentificación como homosexual de 54 casos, estamos hablando de casos, 4,97 como heterosexual, 95 como bisexual, otro como asexual, pansexual, 14 personas, 19 personas no están seguras en su identificación sexual, de su orientación sexual. Y bueno, esto como características generales de la muestra, les diría. Después, cuando vamos al cumplimiento de medidas de distanciamiento, hay algunas cuestiones que son interesantes, que tienen que ver con que, bueno, el grueso se concentra en que la gente reporta haber cumplido algo o mucho las medidas de distanciamiento social. Ustedes deben tomar en consideración, nosotros hicimos la encuesta esta en octubre,
Uruguay tuvo unas características particulares en comparación con otros países de la región en cómo se transitó la pandemia, porque primero no tuvimos confinamiento obligatorio, como otros países sí tuvieron. Segundo, nosotros retomamos la presencialidad escolar a partir de luego de la semana de turismo, Semana Santa, es decir, en abril, en un proceso escalonado. En realidad, en Uruguay no se cerraron, salvo en marzo, después estuvo todo abierto y funcionando. Léase restaurantes, léase los lugares de trabajo. Obviamente que había trabajos, como por ejemplo de la Universidad de la República, que buena parte del trabajo se ha hecho de manera virtual, pero la universidad estaba abierta. Hoy, en este momento, yo estoy acá en la universidad, es decir, estamos en una dinámica de reintegro organizado, digamos, muy protocolizado desde el día uno, pero la orientación fue el criterio de libertad responsable y de autocuidado y mutuo cuidado social, y por ahí nos hemos venido manejando hasta ahora con buenos resultados. Es cierto que en los últimos, a medida que ha crecido la interacción social, que ha ido en incremento en los últimos 2-3 meses, empiezan a subir un poco más los casos. Igualmente estamos todavía dentro de la línea verde, pero de 7 casos que tuvimos promedialmente por mes, para que ustedes se hagan una idea, estamos ahora en el entorno de los 80 casos por mes, por día, perdón. Entonces, promedialmente. Entonces, estamos ahí. Igualmente estamos muy lejos de entrar todavía en zona de perder, o estamos lejos, no sé si muy lejos, pero lejos de perder el control de los contactos. Todavía tenemos algún margen, pero se viene la época de mayor interacción, de mayor movilidad social, el verano, etcétera, etcétera. Pero la encuesta, esta se hace en octubre, es decir, que el periodo más duro de la pandemia, que fue para nosotros marzo, abril y mayo, ya había pasado cuando hicimos este. Y la gente lo que marca es que, bueno, hizo las medidas de distanciamiento mucho o algo, digamos, y nada, o muy estrictamente, como ustedes verán, no hay casi diferencias entre hombres y mujeres. Estamos haciendo un tratamiento binario de los datos, ya les dije. Lo mismo con el autoaislamiento. Y lo que es interesante es... Sandra, discúlpame, tendrías que ir cerrando. Eligiendo algo para... Voy a ir a 2 datos. Uno, la pandemia impactó económicamente, aún en esta población universitaria. Tenemos algunos datos sobre eso que ya hemos procesado. Hay pérdidas de ingresos, hay cambios en la situación económica del hogar, y tenemos algunos datos sobre esto. Hay cuestiones interesantes sobre los vínculos de pareja y las relaciones sexuales durante el confinamiento, pero no son cambios muy significativos. Tenemos que hilar más fino con los resultados. Cambios en la frecuencia. Ustedes podrán apreciar menor tensión que antes, la misma cantidad de tensiones que antes, a partir de los cambios en la situación económica, o más tensiones que antes, y no hay grandes diferencias. Tampoco efectos percibidos en la ruptura de la relación de pareja, como ustedes verán. Y luego, cuando acá no, yo no tengo los datos sobre acceso a servicios porque no los pusimos, porque estamos recién empezando a procesar la información. Sí, donde hay algunas diferencias es con respecto a satisfacción sexual. Esto es similar a lo que vos planteabas, Gabriela, para Argentina. Después, en todo caso, en el intercambio podemos ver algunas diapos más específicamente. Déjenme ver. Hay algunos cambios en función de la orientación sexual, en términos de satisfacción. Y es decir, las personas que se autoidentificaron como homosexuales expresaron una menor satisfacción sexual durante la pandemia, una afectación de la pandemia en su satisfacción sexual. Y después,
No se observan tampoco cambios muy notables respecto al uso de condón en pareja estable. Sí cambios en la frecuencia de actividades con parejas casuales sexualmente. No hay cambios en el uso, ustedes lo ven ahí los gráficos pre y durante COVID, en el uso de condón con pareja casual por sexo, ni por edad, tampoco hay grandes cambios, hay que ir más fino, pero tampoco hay grandes cambios por religión, fueron las variables que fuimos tomando, y respecto a acceso a métodos anticonceptivos, hay algunas variaciones en los lugares donde se obtuvieron los métodos durante el COVID. En Uruguay hay una tendencia a que las personas accedan a los métodos anticonceptivos a través de las farmacias, sobre todo de los anticonceptivos orales, que se representa como el más verde, oscuro, marroncito de servicios de venta libre. Pero bueno, voy a ir a los últimos... un comentario final. Sí, en los módulos de salud mental y de nutrición hay algunos cambios importantes que podemos mirar luego. Pero bueno, decirles dos o tres cosas. Primero, estos son los primerísimos procesamientos que estamos haciendo, descriptivos, que estamos haciendo los otros efectos de empezar a comunicar algunos resultados. Estamos trabajando, recién abriendo la base. Ya hemos hecho todo ese trabajo más ferretero de limpiar la base, de que esté bien. Bueno, ahora estamos analizando un poco, empezando a hacer los primeros análisis. Y tenemos, por tanto, que profundizar mucho en el análisis pre-post-pandemia. Esto de la identificación de hipótesis que surgen del estudio. El estudio, más que conclusiones, nos va a permitir tener hipótesis. Y nos va a permitir tener hipótesis que puedan ser de interés para la intervención sanitaria. También tenemos que explorar modelos de regresión sobre los determinantes de los resultados en salud sexual y reproductiva en particular, y reponderar los datos para mejorar la representatividad, que en esto hay algunos antecedentes importantes de la literatura que nos pueden ayudar en esa dirección, de cómo este tipo de datos, aún con las limitaciones que tienen, pueden ser de utilidad para mejorar su representatividad. Así que recién estamos empezando, tenemos un gran trabajo todavía por delante. Esta es la primera presentación que hacemos pública, de compartir así unos primeros resultados. Y bueno, luego en el intercambio podremos mostrar más o ahondar en algunos de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, Eusebio, si querés. Si quieres, si quiero. Si quieres. Yo tengo que hablar mexicano. Ya estarás acostumbrado a escucharnos hablar así. Sí, bastante. Muchas gracias, Gaby, por la invitación a participar. Voy a hacer un resumen muy apretado porque ya dieron todos los antecedentes entre las demás participantes y me parece que son muy acertados los comentarios que hicieron. Quizá una diferencia es que nosotros en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual estábamos haciendo una encuesta cuando llegó la invitación para esta, y estábamos cerrando una encuesta que tuvimos con más o menos como 2,000 participantes, una cosa así, pero no con tanto enfoque en salud reproductiva, sino más bien en la vida erótica. Y de ahí tenemos una serie de cosas que están publicadas en la web, todavía estamos en el proceso de ver si hacemos una cosa más formal de publicación, pero que llama mucho la atención la similitud de lo que estamos encontrando, lo que estoy viendo que encontraron en Argentina, en Uruguay. Hay un patrón ahí, tanto en el número, entre el tipo de personas que responden a esta encuesta, como en lo que se va encontrando. Muy, muy similar. La presentación la hice un poco en la misma secuencia y voy a poner mi cronómetro porque no me pase, la misma idea de compartir. Hicimos apenas ayer un corte y traigo un análisis no tan profundo como el que Ale nos acaba de presentar. Es una cosa bastante general,
pero lo que llama mucho la atención es la tendencia a la similitud de los otros datos. Eso no puede, a ver si al final que comentemos un poco entre todos, estamos un poco más en posibilidad. Entonces, la introducción me parece que es redundante. Hay una convocatoria internacional. Quizá una cosa que es interesante o particular es que el grupo de investigadores que conforma el grupo se conformó con un grupo de estudiantes de un doctorado que dirijo yo en una universidad, que por cierto no está en la Ciudad de México, está en el estado de Sinaloa. Entonces, muchos de los egresados que están a punto de terminar, empezando por el maestro José de Jesús González, o Jesús que le decimos Joss, él fue el que se percató de la convocatoria, empezó todo el arranque y ha sido un pivote en la organización. Y después, pues ya el proceso entró, como comentábamos ya, y si quieren oír de dificultades, bueno, pues una de las cosas que nos tomó bastante tiempo fue la aprobación del Comité de Ética, cosa que nos hizo, de hecho, retrasarnos, porque empezamos a aplicar la encuesta bastante, entre todas las vueltas, ¿no? De que quedara bien y de que no quedaba bien y quedaba bien, nosotros empezamos bastante. Este es el equipo, este es Joss, y los demás, esta es una doctora en psicología que también está estudiando el doctorado en sexualidad humana, y las otras personas que conforman este equipo de trabajo. Los procesos que hicimos, pues no vale mucho la pena estar incidiendo, porque son los mismos que participaron las otras personas, la traducción, toda esta adaptación al lenguaje mexicano, que como ya decimos, todos hablamos castellano, pero cada quien lo decimos como lo entendemos, y hay que hacer una serie de adaptaciones, el comité de ética, las preguntas, muchas preguntas, por ejemplo, una de las preguntas del comité de ética, más para compartir, es ¿por qué no preguntan de tabaco? No preguntan de tabaco, preguntan de marihuana, pero no de tabaco. Entonces, pues, la versión mexicana tuvo que, para cumplir esa petición, incluir las respuestas, las preguntas de tabaco. Y entonces, bueno, muy bien, los quiero compartir algunos de los materiales que usamos para difusión. Les decía, nosotros empezamos a recolectar datos apenas el 10 de octubre, todavía no lo estamos considerando cerrar, queremos hacer un esfuerzo más porque el mismo problema que hemos compartido, pues lo estamos encontrando. No es una muestra representativa, es una muestra por conveniencia, pero la heterogeneidad de la muestra todavía no nos tiene satisfechos y probablemente vamos en esta segunda etapa a hacer algunas cosas más dirigidas, a ver si tenemos más éxito en cubrir algunas de las áreas de la población que no están todavía cubiertas. Estos son materiales, este es otro material, este es un pequeño video, vamos a ver si funciona, porque a veces el Zoom se pone medio necio con los videos, y creo que es el caso el día de hoy, no quiere. Bueno, ahí está. Una cosa que no comenté es que el grupo inicial se conformó con este grupo central, que es el grupo, pero luego una de las estrategias que se nos ocurrió, que ha sido muy comentada también en las reuniones con el equipo global, fue el aunar a otras instituciones. Entonces, además de la universidad y la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, pues hemos invitado a muchas agentes y organizaciones que tienen mucha acción en el campo de la salud sexual y reproductiva, y pues nos están ayudando. Y ahora sí, vamos a platicar un poco cómo es que ha estado el proceso de implementación. Esta es una cosa parecida a la que han mostrado, es cómo nos ha ido la recolección de datos, también con picos cuando arrancan las circunstancias. Aquí es más o menos hasta hace un par de días, llevamos 1,197 participantes con este flujo, digamos. Y la edad la presentamos así, es igual que nos estaba presentando Ale, es una muestra relativamente joven, aunque tenemos algunos representantes. No sé si están viendo mi puntero, yo estoy muy emocionado aquí, diciendo aquí y aquí y allá, y no sé si se ve, pero si no, cuando vemos con una flechita. Sí, se jóvenes, ve levemente, pero se ve, ahí la flechita se ve mucho. Bueno, esa sigue, cuando ya se dibuja ya se ve más. Y entonces, esa es la edad.
y es la misma historia. Estas son la situación de sexo de asignación, sexo de identificación y de género de identificación, como finalmente se preguntó, la mayoría igual, mujeres, y comparado con los hombres, y la mayoría con una identificación de mujer, una mayoría un poquito, aunque algunos tenían algunas otras identificaciones, pero no, esos son nada más ilustrados, no hemos hecho análisis así para ver cómo incide análisis comparando el género, a ver si están todos los análisis son de tipo general los que hemos visto. Ay, ahí está una raya que voy a borrar, permítame tantito. Bueno, esta es la distribución por tipo de ciudad y como ven ni siquiera le cambiamos el idioma a los subtítulos, es la de la encuesta, pero es la misma historia, la mayoría capitales, ay perdón, en una ciudad capital o ciudad y muy poquitos del área que califican como pueblo o en suburbios y en algunas otras en áreas remotas casi no tenemos representantes. Y esta es la distribución por, les llamamos estados, es como los departamentos del país, son los diferentes estados. No sorprendentemente, la asociación AMSAC está aquí en la Ciudad de México. Este es el estado donde está la Universidad Nexum, que también ha hecho un esfuerzo de promoción. No sorprendentemente, ahí hemos tenido más éxito, pero pues lo que queremos ver, ¿qué hacemos para tener un poquito más de representación? Aunque una cosa buena es que sí hay, pues no de todos, pero de casi todos los estados de la República representados. El mismo patrón que se encuentra, los que responden son los universitarios. Esta es una cosa, o inclusive en la encuesta que hicimos anteriormente y en varias otras encuestas que hemos hecho en línea, el patrón de respuesta de las personas con nivel educativo, cuando menos universitario, de maestrías, inclusive, que está cargado hacia allá, lo cual pues dificulta un poquito la generalización. De por sí es difícil generalizar las muestras no representativas, pero la inferencia de datos, pero eso es una cosa que hay que tener en cuenta y a ver qué podemos hacer. Tenemos algunos planes para ver si logramos la afiliación de una cadena de televisión estatal, que ojalá, si eso lo logramos, todavía no lo logramos, si eso lo logramos, probablemente cubramos un poco más las partes que no están. Esto es las medidas de distanciamiento social, el mismo patrón, la mayoría o un poquito o mucho, ¿no? La estaba cubriendo. Aquí sí tuvimos y tenemos todavía, aquí todavía no estamos libres de, todavía es la, no es obligatorio, nunca ha sido obligatorio, pero la recomendación es si se puede estar quedar en casa. Y de hecho muchos, pues ahora tenemos todo el equipo de trabajo para estar en casa la enorme mayoría del tiempo, inclusive los que tenemos la acción clínica, ahora estamos aprendiendo y no aprendiendo, viendo que el trabajo clínico también se puede hacer a distancia y de manera bastante eficiente. Ese es un poco el tipo de, pero es interesante que los que participan, pues sí, han respondido estas cosas. Luego, otra cosa que a mí me pareció interesante es el número de gente que responde que sí ha estado en autoaislamiento porque estuvo en contacto con alguna persona diagnosticada, y el número de personas que resultaron positivas, no están los números aquí en esta gráfica, por alguna razón se me borraron, pero es un porcentaje importante de los mil y cacho. Estos son de aquí los que están positivos, y estos son los que se han hecho la prueba alguna vez. Por supuesto, la mayoría ni prueba se ha hecho, pero sí es importante que eso me parece que ha sensibilizado a la gente y participa más en las encuestas. El uso de alcohol, tabaco y marihuana, pues no ha cambiado mucho. Miren, la mayoría ha estado igual, sin cambios. Esto es acá, y acá, y acá. Y unos, si acaso los porcentajes más importantes son los que dicen que han disminuido, pues por la dificultad de conseguirlo, yo no sé. Pero ese es un poco lo que resulta y reportan, que hay mucho, mucho más análisis. Y no muy diferentemente, la mayor parte de los que participaron es de los heterosexuales, mismo patrón que se ha encontrado algunas en las otras encuestas. Y aquí este es un dato que yo creo que sí es interesante. Diría que al final de su relación fue precipitado por las medidas de distanciamiento sexual. Como ven, elegimos algunas preguntas para ver cómo está el panorama. Y bueno, los que aquí respondieron es que habían terminado la relación. Ese es el primer problema. Y debido a que está muy poco trabajada esta base de datos,
toda esta columna que no tiene nada son los que pues no respondieron y debido a cómo está la base de datos, está clasificado como un cero o algo así que el programa estadístico que estamos usando lo tomo como respuesta y no como no participación. Pero bueno, este es un detalle estadístico. Lo que tiene aquí relevancia son estos dos, estos 4 más 2, o más bien estos dos, 2 y 2, 4% que sienten que algo tuvo que ver. Esta es un poco la idea que tenemos de que el confinamiento de alguna manera está generando estos problemas o estas circunstancias. No hemos analizado la violencia en esta encuesta, pero la encuesta otra que hicimos, sí, hicimos un análisis mucho más completo en el sentido de escalas y mediciones y confiabilidades y ver que en efecto las disminuciones y los conflictos de pareja están en bastante relación tanto con la psicopatología como con los niveles de violencia en la pareja. Eso es una cosa que está, pero que aquí no le hemos terminado de analizar. Dice, durante las medidas de distanciamiento social, ¿está usted viviendo, este es para ver si las personas que tienen pareja estaban viviendo juntas? La mayor parte vivían con ellas, aunque había un porcentaje de parejas, personas con pareja que vivían en otros lados. El nivel de tensión, eso es una pregunta. Las medidas de violencia es bastante más complejo, pero es una pregunta nada más, pues que muestra que el 23%, que son este y este, reportan que ha habido incremento en la tensión, que esa es un poco la preocupación que tenemos, ¿no? ¿Qué tanto el confinamiento está agravando? Aunque yo cada vez me convenzo más de que no es el confinamiento. El confinamiento precipita procesos en parejas que ya estaban disfuncionando o parejas que tenían niveles de violencia o parejas con niveles de psicopatología o depresión o tensión o ansiedad o alguna otra cosa que esté ahí. ¿Ha cambiado el nivel de apoyo emocional de su pareja? Esto es un dato interesante. La mayoría dice que está más o menos aquí. Falta ordenarlo en algún sentido, pero son poquitos los que dicen poquito o menos, son casi 7, 8% los que dicen que el apoyo emocional ha disminuido, lo cual habla de que el impacto no es tan grande como se está diciendo. Y esta es una pregunta de satisfacción sexual. No hemos hecho el análisis de las conductas y las diversas conductas sexuales que se preguntan, pero aquí coincide, hay un porcentaje muy importante de no satisfecho por completo, o no, y esto es durante el confinamiento. Si sumamos estos dos, son casi el 50%, 25 más 14, casi 40% de personas que se están quejando de una disminución de satisfacción sexual durante el confinamiento. Los problemas sexuales antes y después, y aquí hicimos, esto es una pregunta antes y después, y lo que dicen los aquí, lo que se me ocurrió más sencillo para este nivel de análisis es ver la diferencia de los que decían que nunca tenían problemas sexuales, y pues sí hay una disminución, o sea, o incremento de problemas sexuales de alrededor del 8%, medido con una sola pregunta, que también tiene sus asegúnes. ¿Ha usado condón desde el confinamiento? Esta pregunta, sin hacer la diferenciación entre orientación y género, que seguramente tiene mucho que ver, la disminución pues está no muy grande, más o menos del 10%, pero ciertamente significativa, y me parece que nos estamos acercando al final. La muestra lograda aún requiere esfuerzos de mayor diversidad, y como les comenté, esto empezamos en octubre, todavía no lo cerramos, vamos a hacer otro esfuerzo más y hacer análisis ya más completos cuando cerremos la encuesta. Los datos preliminares coinciden interesantemente con estudios que habíamos hecho, y veo, con mucha sorpresa, pero sí con interés, que se parecen mucho a nuestros resultados, y el impacto que existe en la pandemia sobre la vida sexual y la salud reproductiva existe, no es tan grande, existe, y en una situación todavía bastante hipotética, y a ver si la podemos corroborar con los análisis más completos que se hagan después, me parece que mucho de este impacto en la salud reproductiva y en la salud sexual está mediado por otros condicionantes, el nivel de funcionamiento de la pareja, el nivel de ansiedad, de psicopatología y algunas otras cosas que hacen que el confinamiento y toda esta tensión emocional adicional pues se haga manifiesta en estas modificaciones. Y yo con eso termino. Muchas gracias por su atención.
Déjenme quitar mi Muchas gracias, Eusebio. Muchas gracias. Bueno, tenemos por ahora una sola pregunta que, si quieren ir pensando otras preguntas o comentarios al respecto para intervenir en esta presentación. La pregunta tiene que ver con si hay, que de alguna manera, Eusebio, vos lo respondiste, la pregunta la hizo una persona antes, creo que cuando estaba presentando a Alejandra, si existen más dificultades para acceder a datos en zonas rurales, si hay contraste entre las respuestas que tenemos entre la población urbana y la población rural. Pues yo creo que yo voy a hablar, ya me tomé la palabra. Claro. Yo creo que la dificultad más grande es en la recolección de datos. Es algo que, pues ahora en la distribución de respondedores y respondedoras se puede inferir. Con otras experiencias que hemos tenido, por ejemplo, ahora hemos trabajado mucho en regiones rurales, mucho en otros proyectos que tienen que ver con salud reproductiva y embarazo adolescente, en áreas del país muy rurales. Y bueno, para tener la reunión, todo es virtual, ¿no? Y entonces yo estoy en la Ciudad de México y los participantes en las reuniones están en áreas donde simplemente el establecer la comunicación, el establecer encuestas sencillísimas, es una dificultad multiplicada por 10 o 15. Entonces, definitivamente esa es una limitación y hay que tener conciencia de que lo que encontremos en esto revela esas limitaciones. Ahora, déjenme comentarles que yo creo que el valor fundamental del estudio es la enorme diversidad de culturas y de países que están involucrados, y lo que va a tener mucho más valor es cuando emerjan cosas a pesar de la diversidad. Eso yo creo que es como cuando hace una comparación, no tiene uno muestras representativas, pero empiezan a encontrar diferencias o correlaciones o regresiones que hacen predicción o que encontrar predictores que son más o menos constantes. Y eso yo creo que va a ser el valor fundamental, porque ciertamente ahí estamos pues, con una limitación que estamos tratando de subsanar, pero que todavía no le vemos bien la solución, porque pues, la limitación de que si no tienen un medio eficiente de responder la encuesta, pues es una inversión. O la gente que tiene que pagar su internet con los teléfonos inteligentes, pues le resulta que aquí le decimos, se acaba mis datos, ¿no? Y hay mucha gente que está pagando, sale muy caro, pero de repente en algunas áreas del país, a pesar de que ya tenemos áreas donde el internet es gratuito, donde se puede unir un parque y conectarse gratuito, eso no está lo suficientemente desarrollado en muchas áreas y pues por supuesto estamos con una limitación grande ahí. Alejandra, ¿vos querés agregar algo a este comentario? Sí, no, primero decir que en general las encuestas siempre tienen una dificultad, independientemente del método de recolección del dato, siempre es un gran reto la inclusión de la población rural, ¿no? Incluso yo he participado de emprendimientos, de encuestas poblacionales acá en Uruguay, y ese es un gran tema. Primero porque, claro, nuestras sociedades, por lo menos en el caso de Uruguay, es una sociedad altamente urbanizada, con una muy baja población rural. Entonces, las encuestas en general, las que tienen mayor representatividad o más ajustada, cubren espacios urbanos y suburbanos y poblaciones de 5.000 y más habitantes. Llegar a núcleos poblacionales menores de 5.000 habitantes generalmente hace que las encuestas sean muy caras, y al mismo tiempo tiene este problema de que la población queda generalmente fuera o subrepresentada. Esto se genera independientemente del método de recolección de los datos. Si a esto le agregamos que esta encuesta en particular es en una plataforma online, y que además la encuesta, dependiendo del perfil de la persona que respondente, digamos, podía llegar a tener una extensión en el tiempo de 20 y 20 algo largos minutos, es decir, no es una encuesta corta, obviamente hay adicionalmente este problema de accesibilidad a las tecnologías, de accesibilidad a la conectividad, que se suma
Y a la accesibilidad, no solamente en términos de la disponibilidad del acceso a Internet, que en el caso de Uruguay es un país muy conectado desde el punto de vista de Internet, está universalizado el acceso a la banda ancha y es de relativo bajo costo, pero hay un tema también que tiene que ver con el entrenamiento, el conocimiento en el uso de las herramientas informáticas. Entonces, hay una discusión, yo lo decía al comienzo, hay una discusión muy importante sobre ventajas y desventajas de los distintos métodos de recolección de datos, y esas ventajas y desventajas tienen que ver con el abordaje de temas sensibles, cara a cara, online, autorreporte, por teléfono fijo, por teléfono celular. Tiene que ver con los perfiles de las muestras, que finalmente se logran captar. Y obviamente el fraseo de cómo preguntamos, qué preguntamos y cómo preguntamos. Y además, quién pregunta cuando es por teléfono o cuando es cara a cara, ¿no? Entonces hay una serie de elementos de discusión metodológica que no son menores porque hacen luego a los resultados que se obtienen y a las limitaciones y a las potencialidades de los estudios, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay un... De todas maneras, yo coincido con lo que dice Eusebio de que probablemente el valor, esto lo discutiremos con el equipo global del proyecto, pero probablemente el valor que tenga el estudio es esta posibilidad de tener como un... Bueno, una perspectiva, digamos, de 22 países con culturas distintas, con rasgos sociales y distintos, socioeconómicos distintos, con estados de situación diferente de la salud sexual y reproductiva, en términos de su reconocimiento y legitimación formal y social, y cómo el COVID, y distintos países con formas distintas de transitar el COVID, y bueno, y poder mirar comparadamente qué pasó con la salud sexual y reproductiva, ¿no? Por lo menos de esas muestras que tenemos, que aparentemente van a tener similitudes, me parece, en términos de composición educativa y socioeconómica. Sí, y yo creo que lo interesante de esta comparación entre países es que también tal vez nos va a dar algunas pautas para ver dentro de cada país en relación a otros estudios que se hayan hecho en el país, aunque no sean específicamente en salud sexual y salud reproductiva. Bueno, Eusebio, vos decís que tenías este estudio previo, sí, sobre salud sexual, pero hay algunas cuestiones que me parece que van a ser como disparadores para pensar en cómo comparar además con otros datos que haya en el país, para sacar conclusiones, sobre todo que nos sirvan para ver cómo salir de este estado en el que estamos a partir de la pandemia. Digo, tener más datos que nos permitan ver dónde focalizar en la atención, en salud integral, en salud sexual y salud reproductiva. Bueno, hoy estamos en este congreso en la Facultad de Psicología de la UBA y pensar en nuestro rol como profesionales de la salud mental, pero en función de ser parte de un equipo de salud integral, cómo seguir adelante a partir de cómo estamos, que bueno, a diferencia de Uruguay, y más en relación con lo que decía Eusebio de México, estamos todavía en medio de la pandemia, y por más que en Argentina se están empezando a abrir posibilidades de movimiento, sabemos que no es que está resuelto y no sabemos cómo nos va a tomar el pleno verano y cómo vamos a llegar a marzo con vacuna, sin vacuna y si eso va a cambiar la situación de la pandemia. Entonces todavía tenemos mucho trabajo por hacer y en este sentido me parece importante que estos estudios nos sirvan de cierta guía, si bien con esto que los tres estamos planteando, que es que no es estadísticamente representativo, son datos que no podemos generalizar a toda la población desde ya, y que además el nivel educativo de la población que respondió también nos tiene que dar una pauta de que no podemos generalizarlo. Pero de todas maneras me parece que vamos encontrando algunas cuestiones interesantes para seguir. Tengo dos preguntas por acá. No, tengo más de dos. Ya tengo más, desde que miré. Una para Argentina
Si hay datos sobre diferencia de satisfacción sexual según orientación sexual, todavía no los tenemos procesados, pero sí, porque se preguntó orientación sexual y se preguntó lo que les mostré, así que en todos los países vamos a tener ese dato en el momento que podamos procesarlo. Lo otro tiene que ver con el comentario que yo hice acerca de cómo definiríamos la violencia psicológica, ¿no? Porque yo dije que habría que ver si las preguntas que se hicieron nos dan todos los datos necesarios. Les puedo compartir muy rápidamente, les puedo leer si no encuentro, porque lo armé acá y ahora no lo encuentro, yo lo voy a encontrar acá. Por ejemplo, sobre situación de violencia, se preguntó, ¿ha intentado tu pareja restringir el contacto? ¿Te ha insultado? ¿No ha aportado dinero para administrar la casa o cuidar a los niños, niñas? ¿Te ha golpeado? ¿Te ha forzado físicamente? Hay distintas preguntas que son las que, de ese compilado de respuestas, que aclaro, eso es preguntas para quienes vivían en pareja o viven en pareja, ¿sí? Son preguntas para personas que están en pareja, porque se piensa en la violencia, esas preguntas apuntan a la violencia doméstica, digamos, dentro del hogar. Y entonces hay distintas preguntas que nosotros interpretamos de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia, sobre todo a los tipos, de acuerdo al marco legal en nuestro país. Nos interesaba distinguir entre violencia psicológica, física, etc. Todavía nos falta, como decía Alejandra, seguir trabajando con los resultados, los datos concretos para interpretarlos. Pero ese primer dato de que hay más varones que mujeres que reportan situaciones de violencia doméstica, nos llama la atención y tenemos que pensar muy bien cómo analizarlo. Por otro lado, preguntan si hubo diferencias considerables sobre el impacto de COVID a personas trans en cuanto a su salud sexual. Bueno, hay datos al respecto. Es una pregunta muy pertinente que nos interesaba mucho tener una respuesta, pero tenemos 3 personas trans en la encuesta argentina. No sé si mis compañeros de mesa tienen algún dato más concreto. No lo vi en la muestra que presentaron. Quiero hacer un comentario de la violencia que estabas comentando, Gaby. Sí, cómo no. Sí, por favor. Mira, el estudio que hicimos acá, antes, eso fue en mayo, no tiene tanto tiempo, usamos una escala validada que se desarrolló aquí en México que tenía violencia ejercida y violencia percibida. Y una de las cosas que también poderosamente nos llamó la atención es que las mujeres reconocían más violencia ejercida que los hombres y los hombres también se sentían más violentados que las mujeres. Cosa que también nos alarmó muchísimo. ¿Cómo es eso? Pues eso rompe los patrones. Aquí todo el mundo es al revés. Son los hombres los agresores. Yo creo que están pasando cosas ahí. Una, yo creo que muy importante es la normalización de la violencia que estaba mencionando. Y por supuesto es especulación, pero quiero compartir, porque a lo mejor en unos tiempos vamos a tener resultados. Una de las personas del equipo está haciendo su tesis doctoral precisamente tratando de identificar las cosas que determinan la percepción de la violencia. Porque una cosa es decir, yo te estoy siendo violentado, y otra cosa es reconocerlo. Y ahí vamos a ver si hay frutos como para poder responder más estas cosas. Cuando hicimos público los resultados de la encuesta mexicana, llovieron las preguntas de, entonces ya cambió la cosa, ahora los hombres son los que están sufriendo violencia, cosa que no necesariamente se deriva de estos datos, es más bien cómo la violencia es reconocida, pero ahora necesitamos desarrollar evidencia que sustente nuestras sospechas, pero está muy interesante todos, porque aquí también en esta encuesta no hemos hecho el análisis, a ver si se repite eso, pero yo me sospecho que va a ser bastante parecido a lo que tú encontraste. Pero gracias también. Gracias, Eusebio. Si estoy silenciada, no creo que me escuchen. Sí, yo creo que tenemos que pensar muy bien qué pasa con esos datos, porque les decía que conversando con la compañera de Panamá, que ella también que finalizó en realidad justo antes que nosotros, la,
la recolección de datos también se encontró con un dato similar en relación a las situaciones de violencia. Entonces, algo estamos preguntando mal, algo estamos preguntando mal que hace que en las respuestas no se refleje lo que sabemos que sucede, pero ahí tenemos que reflexionar mucho y buscarle la vuelta, no ya para esta encuesta, porque ya está preguntada, pero buscarle la vuelta a pensar en esta cuestión de la naturalización de la violencia por parte de las mujeres, y entonces, ¿de qué manera, de qué están hablando los hombres cuando dicen que sufrieron violencia, y de qué no están hablando las mujeres que donde ya está naturalizado, ¿no? Sí, igualmente me parece que hay que hilar un comentario respecto a esto, que en realidad es todo, en principio son como reflexiones muy primitivas las que yo voy a compartir, porque todavía nos queda como lo mirar. Que no, claro, digo, tomen todo esto con mucho recaudo, a eso me refiero. Pero a mí me llama también esos resultados, me llama la atención por el tipo de muestra que tenemos. Me llama la atención porque tenemos una muestra, entre comillas, de personas educadas. Educadas, quiero decir, con alto nivel educativo. Sí. Universitarias. Personas universitarias, fundamentalmente. Entonces, me parece que hay que mirar, como bucear un poco mejor, porque llama un poco la atención este tipo de resultados, como el que planteaste vos para Argentina, el de Uruguay, el de México, son como, parecería ser como bastante también similares. No de que los hombres reporten más violencia que las mujeres, pero bastante parejo, digamos. Entonces me parece que, es decir, esa pregunta que vos te hacés, me parece, Gaby, hay que pensarla en función de la muestra que tenemos también. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, y me parece que... Hay que ir a otra complejidad. Totalmente. ¿No? Y ahí, bueno, propongo que, digo, tenemos todavía mucho para trabajar y por ahí entre nuestros países podemos compartir cuando tengamos un poco bueno, más. Bueno, hoy acá en Uruguay, que además es un día tan importante hoy, ¿no? El 25 de noviembre para todos los países. No lo dijimos todavía, para todos, claro, internacionalmente. Para todos los países, claro. Justo hoy en Uruguay, yo todavía no la vi, pero se presentaron los resultados de la encuesta nacional de violencia de género. Que es una encuesta que se hace cada 2 años. Así que, bueno, tendremos también ese instrumento para poder mirar esto en función de los resultados más nuevos de la encuesta de violencia de género y generaciones, que es una encuesta importante acá en Uruguay. Solamente un comentario respecto a las personas trans. Perdóname, Ale, perdón, lo que no dijimos es que hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que, bueno... La verdad que nos haya tocado la mesa hoy y poder trabajar en conjunto estas cuestiones es interesante. Tenemos mucho para hacer todavía. Muchísimo. No, incluso la intervinculación entre salud sexual y reproductiva y violencia de género es una agenda todavía que totalmente. Tiene mucho para recortar y para mirar y para analizar. No, solamente un comentario muy breve respecto a una pregunta que hubo, si podíamos tener datos para personas trans. Sí, tenemos tres preguntas, tomo las tres y si querés contestás eso. Una tiene que ver con esto, con si había datos en particular para personas trans, que ahora Ale nos dirá si tiene algún dato más, pero la verdad es que no llegamos a esa población, aunque lo intentamos, por lo menos en Argentina. La otra tiene que ver, las planteo todas, así contestamos aquello que tengamos respuesta. La otra es cómo medir, sobre todo esto en Argentina, no tengo claro en México, pero ya Eusebio dijo que las medidas no fueron estrictas, en Argentina sí. ¿Cómo medir en Argentina el hecho de que en las distintas regiones, incluso a veces ciudades, las medidas de aislamiento, las fases del aislamiento eran diferentes? Nosotros ahí lo que hicimos fue incluir en la encuesta cuál era su lugar de residencia, como para ver si después podemos evaluar en qué momento del aislamiento estaba, pero todavía no sabemos si vamos a poder tener datos que sirvan para establecer diferencias. Uh-huh. No es la misma situación la de Uruguay con lo que contó Alejandra, ¿no? Y hay una pregunta acerca de datos sobre trabajadoras sexuales que
En principio, me parece que no. En Argentina no hay un dato concreto de ahora de la situación en pandemia. Tal vez en algún momento pueda aparecer. Tal vez se está haciendo algún estudio que no conocemos en este momento. Y si querés, Ale, contestar. Y Yara, si querés, escríbime. Ahora te paso mi mail y a futuro podemos conversar, si querés. Ale, ¿querés contestar lo que ibas a decir? Sí, a ver, no, lo que yo quiero decir es que sí, tenemos pocos respondentes, personas que se autoidentificaron como personas trans en autoidentificación de género. Yo, me parece que ahí tenemos el problema, por eso yo dije, hice la aclaración, voy a ir a análisis binarios, porque en realidad eso es de las cosas que generalmente nos pasa. Al no ser muestras estadísticamente representativas, y que por lo tanto son muestras que hacemos todos los esfuerzos, de hecho nosotros tenemos programas específicos de trabajo desde la facultad, el Centro de Referencia Amigable con la... se llama así el CRAM, con la comunidad LGTBI, que tenemos servicio de atención psicológica, apoyo, en fin, hay un montón de estrategias, de alianzas con las asociaciones, con las ONGs y demás. Sin embargo, tuvimos muy pocas respondentes de la comunidad trans en particular. Entonces, eso que lo que sucede es que luego es difícil, claro, la apertura de los datos, esto que ustedes preguntan, ¿no? Lo que se llama la desagregación de los datos en función de determinadas variables, es muy difícil o imposible de hacer, porque cuando tenés, como en el caso de Argentina, tres personas, no podés analizar los datos desagregando en función de una variable de identidad de género que sea, no sea binaria, como terminamos agrupando generalmente, ¿no? Entonces, ese es un problema. Pero pasa también con otras variables, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me preguntaran, ¿cuántas trabajadoras sexuales tenemos en la muestra? Bueno, en realidad yo no recuerdo si lo preguntamos, si estaba dentro de las preguntas, creo que había no me acuerdo, pero si lo hubiera, es muy probable que dentro de nuestra muestra hubiera pocas trabajadoras o trabajadores sexuales. Es decir, si ustedes me dicen evangelistas, por ejemplo, o protestantes, y bueno, es probable que nosotros tengamos pocos respondentes. Y por lo tanto es muy difícil desagregar los datos cuando los números, el N es muy chiquito, porque puede dar cualquier cosa. Básicamente eso, puede dar cualquier cosa. Yo hacía de manera muy poco académica, puede dar cualquier cosa. Entonces, claro, el problema que tenemos es ese, ¿no? No es que no nos interese darle visibilidad, no es que no querramos, incluso como una posición de activismo político, dar visibilidad, pero el tema es que también cuando hay que dar visibilidad con todos los recaudos y la seriedad que corresponde, ¿no? Entonces, cuando tenemos números tan pequeñitos, es muy difícil dar visibilidad a la realidad particular de determinados grupos de la población. Tenemos que ir hablando, Eusebio, me parece que querías decir algo. No. Un comentario de 10 segundos sobre lo mismo. En investigación uno se plantea objetivos y el objetivo de esto era tener un panorama general. Entonces, casi por necesidad, las poblaciones minoritarias, como le queramos decir, pues van a ser la minoría de los participantes. Las respuestas a esas preguntas, que son muy valiosas, requieren un esfuerzo especial, un estudio especial. Esto es una de las cosas que la investigación genera. Frustraciones porque no se puede averiguar todo en un solo esfuerzo. Yo creo, pero eso no debería de demeritar, porque yo creo que el cúmulo de cosas que se va a averiguar con este estudio es realmente enorme. La posibilidad de comparar y de encontrar patrones más allá de nuestras distintas culturas también es muy valiosa. Y pues también. Y yo, además, terminar agradeciendo la invitación de participar en el simposio con las maravillas técnicas. Les agradezco. Eusebio y Alejandra, por... Muchas gracias, Gaby. Gracias a Eusebio también. Y te agradezco a todas las personas para compartir y el interés. Y bueno, seguiremos trabajando en esto acá con les compañeres y con el resto de los países, así que por ahí a futuro podremos compartir otras cosas interesantes en relación a este mismo estudio. Vamos a tener otra mesa también, ¿no? Ah, es verdad, dale, decilo. Tenés razón, mira, me olvidé de decir esto. Tenemos otra mesa similar.
Bastante similar, pero con la compañera de Panamá que se suma, que va a ser el 8 de diciembre, es una actividad precongreso del Congreso Latinoamericano de Población, de la ALAP. Así que allí, capaz que tenemos algunos datos un poquito más procesados, no falta mucho, pero bueno, 15 días a veces es un tiempo que nos permite mirar un poquito más. Y sobre todo tomando en cuenta ya los planteos que ustedes, las inquietudes que nos han planteado, que nos ayuda también a ir mirando los datos que tenemos para seleccionar algunos de ellos para presentar. Así que bueno, fíjense en la página de ALAP, Asociación Latinoamericana de Población, ahí está la actividad precongreso del 8 de diciembre, hora 2 de Uruguay, Argentina, hora... ¿Qué hora de México? 11, ¿no? 11 México, 3 horas menos. Sí, 11 sí. México y 11 Panamá, creo también. Claro, también. Bueno, muchas gracias. Gracias, bueno, gracias. Que estén muy bien. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto.